Hola, hola, bienvenidos a mi canal de nuevo. Mi nombre es Aida y en el video de hoy les voy a compartir cómo voy a engordar mis sobres con el primer pago de febrero. Aquí tengo mi cartera, mi libreta donde están los retos de ahorro de este año, la libreta donde tengo mis sobres regulares de ahorro que vienen siendo los sinking funds y aquí tengo el dinero. Comencemos. Vamos a comenzar primero con esta. Esta semana a bebé le tocan 20. Estuve pensando si vuelvo a hacer de llevar el rastreo con estas hojitas así. Déjenme apunto primero. Antes lo llevaba así, donde ponía la fecha, la cantidad, si era un más o un menos y cuánto tenía. Y lo ponía acá atrás. Voy a ver si regreso esto. No sé. Veterinario. Esta semana le tocan 20. Aparte le tocan 100. Les voy a dejar por acá arriba el video donde expliqué qué modificaciones, cómo voy a tener que modificar mi presupuesto y por qué este mes y qué pasó el mes pasado. Aquí está, ay, no contamos. Aquí está 100, 120, 140, 160. Les recomiendo ese video, sé que está un poquito larguito, pero les explico bastante de lo que me toca hacer este mes y cómo tengo que mover mis números, pues, para hacer trabajar mi presupuesto este mes. Aquí estamos en registración y le vamos a dar otros 20. Registración tiene que tener ahora 20, 40, 50, 60, 70 en registración. Mantenimiento de carro esta semana no. Inversión. Tocan 10. Miré que también esta semana otra persona compró de las plantillas que están en Etsy. Muchas, muchas gracias. Pero aún no me han hecho el depósito. Entonces no lo puedo contar todavía. Inversión, ahora tenemos 20, 40, 50, 60, 70, 71, 72, 73, 74. Ya de poquito en poquito, ahí vamos con inversión. Ya casi llegamos a la meta de mínimo 100. Actividades familiares, esta semana le tocan 20. Y con estos 20, ya tenemos aquí 20, 40, 50, 60, 65, 70, 71. ¿Conté bien? 20, 40, 50, 60. Sí. Aquí está. Ya con la cámara encima, ya grabando. A veces siento que no cuento bien. Navidad. Pues mi intención era empezar en febrero, pero febrero no ha terminado, apenas acaba de empezar. Esta semana no le toca. Hogar no le toca y mundial tampoco. Ahora nos vamos a mover a rellenar los que están en mi cartera, que son mis gastos variables. Y después de esto hacemos los retos. Primero, vamos a ver lo que me sobró y las monedas. Estas monedas
las voy guardando y cada 6 meses miro cuánto hay, lo depositamos y ya es como un pago extra. Esta semana, vamos a ver dónde está la reflexión de la luz, creo que tal vez está por aquí, no sé. Esta semana en comida, pues nos pasamos y en el video anterior les explico todo lo que pasó. Entonces en comida no hay nada, en misceláneo no hay nada, comida fuera, nada, en gasolina hay 10, en personal tengo 50, 70, 90, 91. En emergencia todavía están los 20 ahí. Y ya conseguí un sobre para él hoy por ti. Este es uno que conseguí ahí en Etsy y lo pude imprimir aquí en casa. Y aquí está lo que hay. Ya pude hacer mi primer donación. ¡Yay! Entonces ya tengo el sobre. Le voy a hacer los agujeritos para poderlo poner aquí. Ahora vamos a empezar con el relleno. Comida es 140, 20, 30, 40 para comida. Les expliqué en ese video que tal vez esta semana me sobre. No sé, no sé. Siempre me gustaría a mí que sobrara. Misceláneo 20, pero todo está bien caro ahorita. Comida fuera 30. Estos normalmente tienen siempre la misma cifra cada semana. Gasolina, 40. Ya van a tener aquí 50. El que va a cambiar, pues va a ser el personal, dependiendo. Normalmente, bueno, últimamente han sido 50, pero esta semana le van a tocar 40. Y aquí este lo estoy engordando para el cumple de mi sobrino y también para la cena que siempre me reúno con mis dos hermanos cada 6-8 semanas. Entonces, para eso lo estoy engordando. Aquí tiene 50, 70, 90, 110, 130, 131. Y también mi aniversario es este mes. A emergencia nada y el de hoy por ti. Aquí necesito cambiar esto. Este de 10 lo vamos a cambiar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, los tengo exactitos. Yo creí que tenía cambio. Bueno, vamos a hacer el reto primero para poder abonar aquí. El reto, déjenme traigo las hojas. Aquí están las hojas que estoy utilizando para llevar el rastreo de mis retos este año. El primero, este de aquí, de las abejitas. Sé que me repito bastante, pero de repente hay gente nueva en el canal. Entonces está bueno repetir para poderles explicar y pues que me entiendan el final del video. Este es un reto semanal de $30 que automáticamente sale de la cuenta de cheque a una cuenta de ahorro y este está destinado para que siga creciendo nuestro fondo de emergencias. Desde la semana pasada quería pintar este de aquí, pero no me decidí. Ahora sí. Este, les voy a dejar el screenshot, siempre le pongo un screenshot de la fotito cuando entra, cuando ya está disponible este dinero, pero no es de esta semana. O sea, él ya salió. Vamos a volver a empezar. O sea, este ya salió, pero no está disponible en esa cuenta. Entonces la foto que les pongo es de este de aquí, de esta semana, de la última semana. El siguiente, este es de multiplicación, lo compré de Row Budgets ahí en Etsy
Y el chiste es de multiplicar estos números de aquí con los de aquí. Y cuando llene toda la tabla, le va a dar un total, si lo está haciendo en dólares, de 441. Este yo los estoy sacando de mis gastos variables, los que acabo de rellenar. Y está destinado para una salidita, una vacación, para eso. No tenemos un lugar todavía, un lugar donde visitar, pero yo sé que eso va a ser lo más fácil. Ahorrar el dinero es lo que va a ser más difícil. Aquí llevo, bueno, aquí es donde estoy sacando cómo voy a elegir estos números de aquí. Vamos a ver el primer número. Vamos a hacerlo con la izquierda. Ojalá que no sea un número tan alto. 2. 2 por 2 por 3. Ajá. 2 por 3, 6. Sí se puede sacar. Está más o menos, no es un número tan alto, así es que vamos a probar otra vez a ver qué me sale. 5. Ok, número bajito. 5 por 5 por 6. Serían 36 por andar inventando. 36, no sé si lo pueda sacar de aquí. Vamos a intentar. Vamos a intentar. Vamos a ver. Primero sería, no sé, el de misceláneo, no. Comida afuera. Gasolina. El personal. 36. Si saco 10 de gasolina. De este casi no me gusta sacar, pero no está tan bajo el tanque ahorita, así es que creo que con 40 voy a estar bien. Ya tenemos 10. Comida afuera. Ya no. Si sacamos 20 de comida, en el video que les acabo de hacer, les expliqué lo que había pasado con la comida. Entonces vamos a ver si con 120 ajusta y si no, pues ya voy a dejar de inventar de tanto sacarle al sobre de comida. ¿Cuánto llevamos? 30. Nos faltan 6. Nos faltan 6. Uy. Va a tener que ser del de personal. Porque lo demás lo necesito. Vamos a cambiar este de 20, estos de aquí. Y ahora sí, estos los voy a cambiar acá. Aquí habían 10. Ahorita les explico mi loquera. Entonces aquí este tiene que donar, ¿cuánto? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá está. ¿Dónde quedó el de 50? Ahí está. Ok, vamos a contar que tenemos ahí los 36. 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Muy bien, y ahora vamos a traer la libreta. Aquí está. Este va para vacaciones. Lo vamos a poner aquí, pero necesito, sé que voy a ocupar cambio por acá. Así es que vamos a tratar de cambiar. No me gustan estos. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vienen acá.
Y este 10 viene para acá. Este no lo estoy contando. Quiero que sea sorpresa. Al final del reto. Aparte de esto, pues ya tenía el sobre 67. De repente me va a tocar cambiar más porque ya se mira bien gordito. Ok, ya con este ya terminamos. El siguiente, este, ahorita está en pausa. Ah, quería preguntarles algo. Dejé el enlace en el video pasado y también en un community post donde pueden descargar este reto y el de las abejitas. Este, gratis. Entonces quería ver cuánta gente pudo ya descargarlo y cuánta gente ya se unió al reto. Déjenme una abejita, el emoji de una abejita, si están haciendo este. Y un sobrecito, si pudieron descargar este y se animaron a hacer este. Recuerden que estos dos lo pueden modificar a su presupuesto y a la moneda nacional. O en cualquier moneda que lo quiera hacer. Ahí están. El siguiente, este... Este de aquí estamos en 4. Vamos a... Creo que es azul. Déjenme ver si tengo aquí lo que tengo que tener. 20, 40, 60, 70, 80. No, me perdí. Ese sí. 20, 40 van para retiro. Y de aquí tengo 20, 30, 40, 50, 60, 65, 66. Así está la cosa. Ahorita con los cambios que hice de billete, creí que me iba a confundir, pero no. Ok. O tal vez los confundí a ustedes. Como no estoy haciendo esta semana el de los 100 sobres, pues traté de mover ahí mi presupuesto, ajustarlo para poder hacer este siempre y poder cubrir entre más números mejor. Entonces, $66 me da si sumo del día 1, 2, 3, 4 hasta el 11. Chéquenme a ver. Entonces, sé que hoy es 4, pero vamos a tratar de cubrir hasta el 11. Entonces va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y eso me da los 66 que tienen que estar aquí. 20, 30, 40, 50, 60, 65, 66. Y va al reto, al sobre de los 21 días. Mi meta es este mes poder cumplir los 21 días. Vamos a ver cómo nos va. Este de aquí es el de retiro. Aquí tocan 40. Vamos a traer aquí 40. Así es como lo voy a hacer. Cada semillita es de 35. Tenemos 40 más estos 11 que nos había sobrado de la última vez. Nos da esto. Si le quitamos 35, nos da 16. Entonces, para la siguiente, como no pudimos llegar a otros 35, le ponemos aquí que para la siguiente ahí hay 16. Porque me gusta colorear hasta que esté el número completo. Entonces hoy solo va a ser una semillita, pero no importa, progreso es progreso. Creo que este no es. Es este. Bueno, ahí está. Y en este son ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
aquí en retiro. Y ya en retiro ya tenemos 20, 40, 60, 80, 100. 20, 40, 60, 80, 100, 200. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 96. Casi 300. Todavía no he decidido si quiero estar abonando esto cada fin de mes o cada vez que se junte cierta cantidad. Pronto lo voy a decidir y les comparto. Aquí está. Y ya eso es todo para los retos. Ya llenamos el de retiro, el de 21 días. Esto está en pausa por ahorita. Y el de vacaciones. Ah, falta este dinero de aquí. Aquí hay 1, 2, 3, 4. Y es lo que va a ir al de hoy por ti. Ya saben el dicho. Hoy por ti, mañana por mí. Este no lo voy a contar porque esto es... Si alguien necesita ayuda, pues entonces de aquí se puede ayudar. Ok, así ya quedó mi video. Muchas gracias por acompañarme nuevamente. La siguiente semana vuelve otra vez el engorde de sobres, pero también les voy a hacer un video actualizando mis deudas. También va a estar bien interesante ese video. Va a estar muy, muy interesante. Bueno, muchas gracias y espero verlos en la próxima, en el próximo video, la próxima semana. Bye.